Ante los rumores de que el fundador de la feria conocida como La Salada estaría buscando un terreno en el corredor de la autopista Rosario-Córdoba para instalar una feria de este tipo en nuestra región y la falta de normativa en nuestra ciudad respecto a la habilitación de las mismas, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de suspensión de las habilitaciones para ferias de grandes superficies por 180 días. Es de público conocimiento que los titulares de la firma, el señor Castillo, no sé si es el actual titular de La Salada o fue por lo menos quien la creó en su momento, ex titular, está evaluando instalar otra en la autopista Rosario-Córdoba, bueno, en el cual nosotros estamos contemplados dentro de ese tramo. Y con la cercanía de Rosario, obviamente que tal vez tenemos algunos puntos dentro de su interés o su consideración a favor para la instalación como lugar estratégico. Y bueno, para nosotros no es lo óptimo, no sabemos que al no estar regulado en nuestra localidad y está contemplada en la normativa vigente, cuáles son las condiciones de la instalación de estos comercios de grandes superficies, con subdivisiones, luego para comercios menores y demás. Estamos presentando este proyecto de ordenanza de suspensión de nuevas habilitaciones para estos emprendimientos, solamente para estos emprendimientos, mientras tanto, en esos 180 días poder normar este vacío legal que tenemos para las instalaciones. A nuestro entender, no sería positivo para la ciudad la instalación de una feria de estas características, en el cual mayoritariamente es de origen de venta de textiles, pero también se comercializan otros productos, en el cual tenemos ya comercio, en lo que es ya instalado el radio urbano de nuestra localidad, muchos comercios de vestimenta, y también tenemos fábricas de textiles y talleres menores que trabajan en lo que es no solo en el ámbito de Cañada de Gómez, sino en la región. Esto sería contraproducente, competencia desleal y bueno, obviamente regular esta característica de estos comercios, de estas características, también debería tener legislación provincial, dado de que si bien hay una ley de grandes superficies, está más abocada a lo que es supermercados y otros rubros, no específicamente en estas características de comercios, que bueno, sabemos que dentro de este mundo de la Feria de La Salada y demás, el cumplimiento de las normativas no es lo que se rige o por lo que se acostumbra. Por eso nosotros estamos preocupados por la posibilidad de que se elija Cañada de Gómez, entendiendo de que no es el perfil productivo y que nosotros queremos y comercial que queremos para Cañada de Gómez, y sí queremos explotar otras variantes del comercio, de la industria, que es lo que queremos vender como ciudad, que es lo que queremos hacer para quienes vengan a vivir a Cañada de Gómez.